Durante la noche pasada, el señor Raymond Lepan, mejor conocido por su personaje de Adam Ross en su trabajo dentro de WWE, fue detenido por autoridades tras protagonizar problemas de violencia doméstica. Pues bien señores, en este video desglosaremos el pequeño caso y daré mi linda opinión al respecto. Según fuentes oficiales, durante la madrugada pasada del 11 de mayo, cerca de la una de la mañana, la esposa de Adam Ross habría llamado a la policía luego de un altercado con su marido, a quien acusó de haber sido violento con ella. Tras la llamada, oficiales de policía acudieron al lugar y tras notar la situación del hogar bastante tensa, el señor de la casa fue sometido y llevado a la comisaría local. Luego de varias horas la mujer de este dio su declaración, que según las fuentes que filtraron esta nota en Estados Unidos, la señora de Ross habría sido amenazada por el luchador, además de ser sujetada por la mandíbula con violencia a modo de enfatizar más las amenazas de Ross. A pesar de que no hay una fuente absoluta que nos diga a qué obedecen estas amenazas, los especuladores no dejan de hacer uno en torno a ellas, desde hablando sobre divorcio, suicidio, asesinatos o bien, Ross llevándose a sus hijos lejos de su madre, aunque reitero, todo esto más que nada fue ya adherido como suposición por las diferentes fuentes que han distribuido esta nota a lo largo del día. De momento Ross permanece detenido, y con esta acusación saldría libre al pasar las 24 o 48 horas de la denuncia, aunque de momento esto no ha dado más que especulaciones a romipimiento en la pareja sin ser nada claro en realidad. Por su parte WWE no ha emitido comunicado alguno referente al tema, siendo muy reservados en cuanto a las decisiones que tomarán en contra de este a su regreso recordemos también que ross se encuentra suspendido por dar positivo al doping mensual de la empresa esto según por un medicamento prescrito por un médico ajeno a la empresa esta situación dificulta más su situación y lo coloca en la cuerda floja ya que si de por sí su trabajo cuelga de un hilo en su situación de llover ahora suspendido y ahora más envuelto en polémica que se traduce en mala publicidad para su lugar de trabajo nos hace pensar que ross podría perder su actual empleo Supuestamente, todo esto podría haber salido resultado del hecho que el luchador se encuentre frustrado por la decisión que la empresa tomó con este, además de haber sido ignorado por la misma cuando intentó hacer réplica a la decisión que tomaron para él. Desafortunadamente su pasado no le ayuda, siendo considerado uno de los chicos más antipáticos de Transvestidores, y el único de los cuatro social outcasts que no realmente amigo del resto de los miembros. Es un poco difícil saber la gravedad real de las acciones de Ross, no solo a nivel WWE ya que teóricamente es lo menos importante, sino que su mayor problema serán las decisiones que tome su esposa después de este altercado, ya que puede desde no pasar nada, hasta representar el fin del matrimonio y demás problemas legales para el hombre. En fin, veremos cómo avanza este peculiar caso, puedes regalarme un me gusta por la información, comentar tu opinión, suscribirte para más, y finalmente pásate por el canal para más materiales. Es todo de momento, soy Austin Rivera, hasta la otra. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer clic aquí, si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales, solo da clic acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica clic acá.